Esta fue la última jornada de la segunda vuelta del torneo Interempresas, uno de los campeonatos que reúne a los amantes del fútbol sábado tras sábado. En total se jugaron 34 fechas, divididas en dos rondas de 17 partidos. Estos fueron los resultados del pasado 19 de septiembre. Batallón Santander 2, Distribuciones Arengas 3, Árbitros Medios de Comunicación 3, Abogados Entrenadores 0, Polimpec 2, Cutranza Caritama 1, Norgas Comunicaciones 5, Expo S.A. Puestas Cúcuta 4, Vigilante 0, Universidad 6. Estas son las reacciones de algunos de los protagonistas del sábado pasado. Realmente un partido muy reñido. Nos tocó con un equipo muy bueno y necesitamos ganar para clasificar, y el partido fue demasiado duro. Bueno, afortunadamente lo ganamos y vamos para adelante. Tenemos buen equipo, tenemos buen equipo para afrontar estos cuadrangulares y esperemos que nos vaya de la mejor manera. Fue un partido rígido, un gran contrincante, Polimpec, y la verdad nosotros estamos clasificados y pues íbamos con todas. Sí, gracias a Dios ya clasificamos contra Ferreterías. Ya estábamos relajados un poquito porque no dependíamos del resultado, y pues gracias a Dios estamos entre los ocho y meterla de ahora para adelante. Un partido bastante difícil, teníamos la obligación de ganar. El equipo Abogados, Entrenadores, fue un equipo bastante aguerrido, un equipo que hasta lo último luchó porque quería mostrar transparencia, y estuvo muy bien. La verdad es que hubo bastante mérito deportivo en el equipo, pero nosotros, como éramos los que teníamos la necesidad de dar todo el esfuerzo en la cancha, pues gracias a Dios el equipo funcionó muy bien y las oportunidades que tuvimos las supimos concretar en el momento adecuado. Mañana miércoles en horas de la noche en la Casa de Motilones habrá reunión con los delegados de los diferentes equipos para organizar la fase octogonal.